Permítame. Hoy no es un día para criticar al Real Madrid, ni a Carlo Ancelotti. Hoy es un día para celebrar a Xavi. No. Hoy es un día para celebrar a sus jugadores, que han hecho un extraordinario partido de fútbol. Cuando tuvieron que desactivar los ataques del Madrid, lo hicieron. Y cuando tuvieron que pegar, de alguna manera, pegaron hoy. Hoy no caigas en la trampa de José del Valle de criticar al Madrid. Pues sí, Mauri. Celebra al Barcelona. Pero sí, pero Mauricio sí. Pero Mauricio, ese ha sido lo primero que he dicho. Lo primero que he dicho ha sido que el Barça ha hecho un muy buen partido. Ahora, es verdad que luego el Madrid en momentos ha sido la triste figura. Es claro, decir, un equipo caído. No, por supuesto que sí. Es verdad. No. Pero yo en lo primero que he dicho es que yo creo que el Barça ha hecho un muy buen partido de fútbol, ha sabido leer la contienda desde el primer instante. Hubo momentos que el Madrid supo imponerse, totalmente, es verdad que entramos en la primera parte, el Madrid supo imponerse, pero definitivamente en el cómputo global el Barça ha sido superior, el Barça ha sido mejor y es justísimo el gol de Frenkie de Jong para la victoria final. Nadie reparó, o si lo hicieron no se ha hablado. Yo tengo los por qué, pero quiero escucharlos a ustedes. Todo el mundo, es más, Moisés en la semana nos daba los 11 titulares donde en el arranque estaba Kessié. Sin embargo, arrancó jugando Sergi Roberto. Entonces, la pregunta es, ¿qué lectura hacen ustedes? Yo creo que era a través de Sergi Roberto hacerle un doble lateral a Vinicius. Y por eso no jugó Kessié. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? No, yo, si me permitís, yo creo que Sergi Roberto tiene, sabe, Xavi siempre ha destacado y por eso ha querido que renovase su contrato 1+1, porque es un jugador que entiende desde la base el juego de posición, es decir, lo que requiere, lo que reclama Xavi de los centrocampistas del Barça, es decir, que sepan crear superioridad, que siempre quede un hombre liberado para poder hacer el pase. En la primera parte no estuvo nada fino Frenkie de Jong, sí que lo estuvo Sergi Roberto, que, bueno, apareciendo desde la segunda línea, una de sus virtudes, acabó consiguiendo el gol del empate. Yo creía que iba a poner a Frank sí para no controlar más el partido, para darle más consistencia al centro del campo, teniendo en cuenta que Sergio Busquets es un jugador veterano y ha sufrido momentos. Pero también es verdad que con la aparición de Sergio Roberto, que ha sido la gran sorpresa, el Barça ha ganado en movilidad, el Barça ha ganado en presencia y el Barça ha ganado, bueno, llegó al gol en soltura de su cuarto centrocampista. Llegó el gol prácticamente, marcó uno y pudo marcar otro. En estos clásicos, la verdad, las cosas hay que decirlas muy claras. Desde que Xavi llegó al Barcelona, a Ancelotti lo ha tenido de hijo. El único clásico que ganó el Madrid, que fue el 3-1 que citaba Moisés, fue porque Araujo estaba lesionado y ese día Vinicius pudo marcar la diferencia. En todos los demás, el Barcelona no nada más ha ganado. Perdón, Moisés. Bueno, no. Escucha, no. Quieto. No, un momento. Estaba Araujo, estaba Christensen y estaba Koundé recién salido de una lesión. Además, es decir, el Barça llega al Bernabéu sin su defensa titular. Además, pero yo resaltaba lo de Araujo porque claramente le ha ganado la partida a Vinicius en los clásicos. Pero Moisés, lo que quiero elogiar de Xavi es que en los planteamientos le ha ganado. ¿Se acuerdan la Supercopa de España? Sorprende poniendo a Gavi como extremo por izquierda. Cuando el Barcelona no tenía la pelota era un cuarto mediocampista. Cuando la tenía se convertía en ese extremo. Hoy Sergi Roberto, lo que citaba Jorge, sorprendiéndonos a todos, y es Sergi Roberto quien termina teniendo un buen partido y marcando el gol. O sea, Xavi Hernández, con poca experiencia en los clásicos, Ancelotti se lo ha devorado. A mí me parece. Bueno, era el primer, perdona. Sí, era el primer clásico de Xavi Hernández como técnico en el Camp Nou, el primer clásico que dirigía en el Camp Nou. Y bueno, yo creo que va a tener un recuerdo imborrable de lo que se ha vivido esta noche aquí en el feudo azulgrana. A mí me parece que Vinicius ya tiene un problema mental contra Araujo. Hoy era el partido donde Vinicius podría haberle hecho más daño, y si no rindió más no fue tanto por Araujo, sino porque él no estuvo dispuesto arrancó bien, después se disipó. Pero tiene razón Jorge. No, tiene razón Jorge. No es nada más Araujo. Yo sí creo, empezaste diciendo bien que el tema con Vinicius no es futbolístico. El tema con Vinicius pasa más por un tema emocional, anímico. Vinicius hoy, porque es la narrativa que lo ha orillado a esto, hoy cuando sale a la cancha es Vinicius contra el mundo.
Vinicius contra el rival, Vinicius contra el arbitraje, Vinicius contra el aficionado, Vinicius contra la liga. Y emocionalmente es una carga con la que Vinicius no puede. Entonces el Real Madrid sí va a necesitar hacer un trabajo bien decisivo para que no pasen cosas como recientemente le han pasado a Vinicius. No, no es nada más Araujo. Mauricio. No, que es un excelente defensor, ¿eh? Es uno de los mejores defensores del mundo. No, esto no es un tema con Araujo. Sí creo que es mucho más global el tema de Vinicius. A ver. Vinicius, hoy escuchaba un dato de Martín Einstein que me dejó boquiabierto. Vinicius no ha hecho un gol fuera del Bernabéu desde el, si yo entendí bien, desde el 16 de agosto del año pasado. Si yo entendí bien. Claro, primera jornada de liga. La primera o la segunda jornada de liga. Porque en Champions marcó contra Liverpool. Ah, es en Liga entonces. Sí, en Liga, Liga. No, está bien, no la tenía yo clara. Liga. Igual, de todas maneras, sí. Está en el debe enorme, enorme en el debe que está Vinicius. Por eso cuando, que a mí me encanta Vinicius, se me ha ido ganando Vinicius. Pero cuando los otros días Ancelotti dijo que era el mejor jugador del mundo, me agarraba la cabeza. Yo aquí tuve que venir a decirle que Vinicius era un rebelde del fútbol y que había que reconocer y que había que ser optimista con Vinicius. A ver, quiero aprovechar que está Moy para volver a tocar un tema que ya tocábamos de refilón con Martín Einstein, y estoy seguro que Moisés tiene todavía más intel de por medio, que es la presencia hoy en el palco presidencial de Pep Guardiola. Moisés, porque a mí me daba la impresión de que hoy era un partido fundamental para este proyecto del Barcelona. Podemos hablarlo desde Laporta, yo lo hablo desde Xavi. ¿Qué significó? ¿Por qué hoy hizo algo que no hace Pep Guardiola? Que es tomar su jet privado desde Manchester y no ir como un aficionado a verlo desde su platea, como dijo Martín, sino ir al palco presidencial justamente hoy. ¿Qué mensaje se estaba enviando? Bueno, es la escenificación de la buena relación que hay, lógicamente, entre Pep Guardiola y Joan Laporta, uno. La escenificación del buen rollo que hay entre el Barça y el Manchester City, porque no es normal que el entrenador de un equipo de élite como el Manchester City se siente en el palco de un estadio como el del Camp Nou, y sobre todo un apoyo, supongo que moral, ¿no? Para todo lo mal que lo está pasando Joan Laporta estas últimas semanas, con todo lo que está aconteciendo, con todo lo que le está cayendo al Barça. Joan Laporta, por lo que sabemos, está pasando una época de mucha ansiedad, de mucho estrés, está sufriendo mucho, evidentemente por todas las acusaciones y por no tener la viabilidad por parte de los abogados de poder defenderse públicamente de todas las acusaciones a las cuales le están virtiendo al Barcelona. Bueno, y es un gesto cariñoso por parte de Pep Guardiola. Ha estado también con Dani Cruyff, con la esposa, con la viuda de Johan Cruyff, que era admirado por parte de Pep Guardiola. Yo me da la impresión de que es un gesto muy cariñoso por parte de Pep, un gesto en el cual cuando se ha enfocado o cuando la cámara ha sabido focalizar la figura de Pep Guardiola en el palco, el Camp Nou ha aplaudido. Pep respeta mucho a Xavi. Xavi tiene muchos patrones le gustaría tener muchos patrones ideológicos y futbolísticos que en su día puso en práctica Josep Guardiola y Sala como técnico del Barça, que a tantos éxitos le llevaron, y por lo tanto yo creo que ha sido un buen gesto, un bonito detalle, un buen gesto por parte del Barça de invitarle y un muy buen o muy bonito detalle por parte de Josep Guardiola y Sala de aceptar la invitación del club y estar en un día tan importante y tan reseñable como este, en el cual, en la noche en la cual el Barça deja al Real Madrid a 12 puntos de la clasificación. Adelante, José, sí. No, que Moisés es muy inocente. Guardiola ganó 3 ligas en 4 años y dentro de esas ligas están los pagos al vicepresidente del comité de arbitraje, Sanegreira. Guardiola no va para apoyar al Barcelona, para apoyar a Laporta. Guardiola va a defender su legado, porque si el Barcelona es encontrado culpable, le vamos a poner asteriscos a aquel Super Barcelona del sextete, aquel Barcelona que lo ganaba todo. No. Permítame, Moisés. Si vamos a si el Barcelona nadie es encontrado legado, culpable, ¿sí? Le ponemos una nebulosa pregunta, al Super ¿le va Guardiola. Poner, ¿le va a poner José del Valle 9 asteriscos? No, una cosa. ¿Cuántos ganó en un solo año el Barcelona? Sí.
9 títulos. Mauricio, y otra cosa, al minuto 42, al minuto 42 del partido, esos asteriscos, dame más detalles, José, por favor. Que disfrutábamos en las plataformas de ESPN, Moisés Llorens dijo que la gente en el Camp Nou gritaba así, así, así gana el Madrid. El descaro y la hipocresía ya no tienen límites, ¿eh? Descarados. Yo en un ratito voy a hablar de ese tema, en un ratito voy a hablar de ese tema. Un momento, un momento, Jorge. Un momento, Jorge, un momento, Jorge. Ya le Josecito, te voy a tirar un mensaje. Y mira, me acerco a la cámara. Sí. Me acerco a la cámara, Josecito. Sí. Josecito, hoy es 19 de marzo, el Día del Padre. Aquí está tu papá. Hoy es el Día del Padre. Ven con ¿es papá. El Día del Padre en España? Ven con papá, Josecito, que hoy es el Día del Padre. Ven con papá que te acunaré. Ponte a llorar ya, Josecito, ponte a llorar, venga. Ponte a llorar y a poner asterisco, sinvergüenza. Cuando yo busco a papá, solo una cosa quiero terminar. Aquí está papá. Aquí está papá. Aquí está papá. Quiero terminar con una reflexión seria. Recién hablábamos con Martín Einstein y juro y perjuro que yo lo pensé, no recuerdo si lo dije al aire, que este del como tema Negreira podría hacer más monolítica la relación aficionados club. Eso entiende Martín Einstein. Moisés Llorens, como hombre de fútbol, como periodista catalán, como hombre que vive en Cataluña y como aficionado de Barcelona, siente que eso es así, que si hay algo positivo de esto que se ve y que es muy negativo, será que va a haber una conversión aún mucho más fuerte entre todos los estamentos del Fútbol Club Barcelona para que nada les pueda penetrar. Bueno, el Barça evidentemente está a la espera más pronto que tarde de poder hablar, de poder poder dar sus explicaciones. Lógicamente se tiene que unir, se tiene que hacer fuerte, pero la sanción deportiva, o sea, yo dudo mucho que al Barça le quiten títulos, dudo mucho. Es más, si le tienen que quitar, que le den la liga de la 2013-2014 cuando le anulan el gol a Messi después de un error de Mateu Laoz, que en gol legal le acaba anulando el gol y le da la liga al Atlético Madrid. Esa también ha de contar. Por tanto, tranquilidad y buenos alimentos. Esto estamos en el minuto uno del caso Enrique Negreira. Y ojo, que si estiran la manta, no se quede alguno con los pies al aire. Abrazo. No lo sé. Si lo supiera, los daría. Hijito mío, porque recuerda a José del Valle, Josecito. Aquí está papá. No lo veo. Buenas noches, señores. Señores, aquí. Moisés Llorens.